Las 2 de la tarde con 9 minutos. Bienvenidos aquí a esto que es Entre Líneas. Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy el estudio tiene música. Claro, tiene música de un músico de destacada trayectoria, muy jovencito, pero de una trayectoria que deja bien parado la provincia de Jujuy a donde él va. Enseguida charlamos con nuestro invitado. Hoy el saludo inmenso para la promoción 2023 de los quinto años, de los quintos de la Escuela Normal. Un saludo grandote para ellos y también para los profesores que formaron a estos jóvenes que egresaron de la Escuela Normal. Un saludo para ellos y para la comunidad educativa del establecimiento. También para la localidad de Yaquispampa, para la familia Mamani. Gracias por acompañarnos a través de somosjujuy.com.ar y a través de nuestras diferentes plataformas, DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Un beso grande para todos. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña Maxi Gil, músico jujeño. Comenzó a componer a los 10 años. Compartió escenario con el chaqueño palavecino Jorge Rojas, Abel Pintos, los Guaira y los Tequis, entre otros. Vive en Córdoba. En el escenario recrea géneros populares como huayno, carnavalitos y sayas. Se presentó en el Luna Park, la Trastienda Club, Plaza de la Música, Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Cosquín, entre otros tantos eventos. Sí, hoy con Maxi Gil aquí en nuestro estudio hablamos de lo que significa para un joven jujeño, para un joven, ser un músico de tamaña envergadura. Nos vamos al corte y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 13 minutos y hoy aquí en el estudio estamos con Maxi Gil. ¿Cómo te va? Bienvenido, Maxi. Claudio, un placer. Encantado de estar en tu programa, la verdad, un placer enorme, muchas gracias por la invitación. No, por favor, sos un jujeño destacado. En este espacio, los jujeños destacados tienen un lugar, porque viste que generalmente forman parte de una noticia, pero qué lindo es conocerlos de verdad, conocer lo que hacen, por qué se destacan, cómo, cuánto tiempo han trabajado para ser tan destacados. Bueno, en tu caso, muchas gracias. Desde muy pequeño. Bueno, muchas gracias primero por considerar que lo que hacemos nos destacamos, la verdad que para mí es un placer tener la posibilidad de, primero, dedicarme a la música, de encararlo desde hace mucho. Vos recién me preguntabas, la verdad que empecé de muy chiquito, me acuerdo que mi papá me compró un charango y fui a aprender a lo de Amaranto Chañi. Debo haber tenido unos 7-8 años y bueno, ahí fui un tiempo, aprendí mis primeros acordes, me acuerdo, de charango. Y después ya en el colegio empecé con la guitarra. Y en mi familia, mi tío y mi abuelo, músicos, entonces viene por ese lado también esto de la música, de verlo también. Yo lo veía a mi tío, a mi abuelo que tocaban la guitarra y a mí me fascinaba. Y así fui aprendiendo de manera muy casual, si se quiere, porque yo no tenía pensado. No sé, me acuerdo, me gustaba jugar mucho a la pelota, también esas cosas que tiene el niño. Es raro porque a los 10 años tener una definición con la música, uno espera un tiempo de adolescencia, de definiciones y recién en la madurez decir, no, bueno. No, eso me pasó apenas aprendí a tocar ya la guitarra, que tenía un profe que iba a mi casa. Después me juntaba con un amigo también que ya tenía años tocando y era buenísimo, entonces él me enseñaba. Y ahí ya cantaba también y jugábamos a la música básicamente, o sea, tirábamos letras, melodías, la verdad que empezó de esa forma y con el paso del tiempo fui como involucrándome mucho más, ¿no? Claro. Sí. ¿Y en algún momento pensaste cuando tenías 10 años que ibas a llegar a donde estás? Digo, a ver, Maxi Gil en el Luna Park, Maxi Gil en Cosquín, Maxi Gil en Jesús María, o sea. Mira, la verdad que. No son escenarios pequeños. No son escenarios espectaculares que, sinceramente, cuando esto que te comentaba hace un ratito de que yo tenía este profe que me enseñaba, una vez me acuerdo de una cosa que me dijo: vos podrías cantar en Cosquín, me dijo. Yo era re chiquito, nunca me lo voy a olvidar. yo como que me impresioné y dije, bueno, entonces capaz que si practico, si le meto pata. Y creo que la música tiene mucho de eso, tiene mucho de constancia, de dedicación, y es una carrera más de resistencia que de velocidad esto, o sea, es estar,
hacer contactos, conocer gente, aprender de referentes. Es todo el tiempo un aprendizaje constante que yo lo fui transitando a lo largo de mi carrera musical, y la verdad que me sorprendo para bien en muchos de estos escenarios. La verdad que uno siempre cae después de que tocó en esos escenarios. Dice, toqué en el Luna Park, que es el sueño del pibe, o no sé, tuve hace poquito invitado a los Tequis en el Movistar Arena, sí, también, otro escenario extraordinario. Es el que está de moda, ¿no? Que el que está de moda, y yo tener la posibilidad no solamente de pisar el escenario, conocer los camarines, todo donde los artistas referentes de uno hacen sus shows. Ahora, eso es espectacular. ¿Sos cholulo cuando se trata de, qué sé yo, vas esta noche toca, qué sé yo, los Tequis, Maxi Gil y después María Becerra? ¿Sos esos que te quedás ahí para sacarte una foto con los otros? La verdad que no, la verdad que no, pero no por una cuestión de que no me intereses, al contrario, yo siento que ese momento es como, prefiero tener una conversación tal vez con María Becerra y no subir una foto inclusive. Eso a mí me llena más. De hecho, tuve muchas oportunidades de estar con gente recontra grosa, no sé, en un almuerzo con Abel Pintos, por ejemplo, y yo ni siquiera tengo una foto de ese momento, pero me acuerdo todo lo que pasó. Entonces, como que yo prefiero vivir eso más que la foto, que sí, después están buenas para el recuerdo, por supuesto, pero me encanta aprender de estos artistas, consultarle, preguntarle, che, vos cómo hiciste para tal cosa. Lo hago todo el tiempo con colegas referentes que tengo la posibilidad de tener amistad, y eso es lo lindo, porque uno también puede aprender de la experiencia del otro, ¿no? No siempre tiene que ser la experiencia de uno la que te enseñe. Vos podés aprender también mirando al que está al lado, los caminos que hizo, y eso en la música es fundamental, porque te permite establecerte, estar parado de otra manera. Así que eso es lo que más me gusta a mí, compartir con los artistas de esa forma más íntima, tener la posibilidad después de hacer una guitarreada, vamos a tomar algo. Eso lo hice un montón de veces con un montón de ídolos musicales, sinceramente, y la verdad que esos son los regalos más lindos que tiene la música. Mira, a los 10 años la música pasión. Siempre, a siempre. A los 15 pasión. Hoy, ¿pasión o también compromiso laboral? O ambos de... Ambas. Mira, yo creo que a mí me mueve primero la pasión, que es lo que me genera algo adentro, por decirlo de alguna manera. Después, la responsabilidad de encararlo y hacer todo lo posible para que los productos que nosotros brindamos a la gente, productos musicales, artísticos, sean de la mejor calidad posible. Ser consciente de que cuando sale una canción queda para siempre también. Entonces, dedicarle el tiempo que se necesita para que las canciones, dentro de lo que se puede decir, estén bien, ¿no? O sea, me refiero a los estándares de audio, cosas más técnicas, pero que en definitiva terminan haciendo que la obra brille o de ese pasito de calidad. Mucha gente que no entiende de cosas técnicas, lo mismo se da cuenta. Dice, che, esta canción suena diferente. Claro. Entonces, ese tipo de cosas siempre me involucré muchísimo, le di muchísima importancia, le doy muchísima importancia, porque creo que es fundamental también para poder fidelizar al público, también buscar cosas nuevas. No nos quedamos siempre, funcionó esto, sigamos con esto. No, la música también tiene esto de explorar, es una búsqueda, fusionar géneros. Yo soy un fanático de la música, me encanta escuchar. Y eso también me inspira, ¿no? A decir, che, esto podría usar yo en una canción mía, o ese tipo de cuestiones. Y la verdad que siempre yo trato de ser lo más profesional posible, de encararlo así, como horario de oficina también, para hacer muchas cosas. Hay que ponerle empeño también para a organizarte. Las cosas. Tu mejor canción, no en cuestión de calidad, sino en cuestión de sentimiento, tu mimada, esa que vos escuchás y decís, esa es super maxi. Claro, bueno, hay una canción que se llama No te vayas, que es una de las primeras que sacamos con el grupo. Y sin duda esa es como la perlita, porque es la canción que nos permitió hacernos conocido por una canción nuestra, con Diablero, en ese momento cuando arrancamos en el año 2008.
Y la verdad que esa es la canción como más mimada para mí. Y ahora, justamente, mira qué bueno que me lo preguntás, porque hemos hecho una nueva versión de esa canción junto a los Tequis, que cierra el círculo, porque la primera versión de esa canción nos la produjo Seba López. Seba López de los Tequis. Yo tenía 17 años, me acuerdo, nos invitaron al estudio que tenían ellos en la peluquería, nos grabaron la canción y bueno, esa canción anduvo muy bien, nos permitió recorrer muchísimos escenarios y hoy, después de 15 años de eso, tenemos la posibilidad de grabarla juntos, también producida por Seba y por mí. La verdad que es un regalo que nos da la música y cierra el círculo, como siempre hablo yo con él, porque bueno, ellos en ese primer momento nos abrieron las puertas de su estudio, nos grabaron las canciones completamente gratis. Tengo un agradecimiento y una amistad entrañable con los Tequis hace muchísimos años. Hablas de los Tequis, de manera permanente los vas citando, pero ¿quién era tu referente a los 10? Sí, los Tequis. Sí. Yo me acuerdo que a mí siempre, bueno, me gustó muchísimo la música internacional también, ¿no? Luis Miguel, a mi mamá le gustaba mucho Ricardo Montaner y yo escuchaba, mi mamá repetía Alejandro Sanz, todas esas cosas sonaban en mi casa. Eddie Sierra también me acuerdo de hace muchos años. Y yo siempre tuve también muchísima influencia de ese lado, pero cuando yo empecé a tocar, los Tequis eran uno de mis grandes referentes. Me encantaba el Cómo Has Hecho, la canción. Y yo la cantaba Cómo Has Hecho todo el día. Y ellos fueron uno de... O sea, como que dije, ah, me gustaría ser como ellos. O sea, estar en los escenarios. Sí. Y yo lo identificaba mucho con que era cercano en el sentido de que eran de Jujuy, que habían logrado un montón de cosas. Entonces eso me movía mucho, la verdad. Sí. Los Nocheros me encantaron toda mi vida. Lo mejor del noroeste. Toda mi vida, Los Nocheros. Mi viejo también escuchaba, teníamos el CD ahí en la época que estaba Jorge Rojas. El folclore siempre nos acompañó, escuchaba Soledad también. Rodrigo el Potro, me gustaba un montón. Esto cuando era muy chiquito. Música como... ¿Te habrá dado cuenta? Sí. Absolutamente variada. Pero es que me parece que de todo te vas alimentando y vas haciendo en esencia lo que sos vos. Sí, ahora, tal cual. ¿Cuál fue tu primer gran escenario? Ese al que antes de subir dijiste, ay, no sé qué va a pasar. El primer gran escenario fue en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Fuimos a tocar para el 1 de agosto, el Día de la Pachamama. Y nosotros tocamos en el Salón de los Pasos Perdidos, creo que se llama, ese que es impresionante. Ese fue como el primer escenario así impactante. Después, en cuanto a cantidad de gente, gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en muchos festivales que son muy convocantes. El Luna Park también fue algo que me impresionó. Cosquín, la primera vez en el pre-Cosquín, cuando gané el pre-Cosquín del año 2009... Ese me cuando se estaba dando vuelta el escenario se me secó la boca, me acuerdo. Tenía unos nervios tremendos porque me había impactado, o sea, me pareció muy grande, era el escenario más grande de Sudamérica también. ¿Qué es lo que te impactaba? ¿El tamaño del escenario o la cantidad de gente? Lo que representó me parece que fue, o sea, porque en ese pre-Cosquín no había mucha gente como en el festival mayor. Claro. Era el pre-Cosquín. Había gente, pero ver la Plaza Próspero Molina, que es muy grande y es el escenario ese que gira, sí. Cuando se estaba dando vuelta el escenario que me tocaba a mí, yo estaba con la guitarra, ahí me arrancaron los nervios. Después, ¿qué hiciste? En las primeras frases de la canción ya se me pasó, ¿viste? Pero sí, me acuerdo que se me resecó la boca, me costaba un poco entrar en la onda, hasta que, uh-huh, bueno, ya después me relajé y tuvo buenísima la experiencia de tocar. Y bueno, yo era chico, tenía 19, 20 años, entonces era un escenario muy impactante para mí. Uh-huh. Sí. ¿Qué te pasa antes de subir al escenario? ¿Qué te pasa cuando estás cantando? Ahora... ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Qué tiene el artista en ese momento? Bueno, la verdad es que ahora, con el paso de los años y ya con la experiencia de haber tocado muchísimo por muchísimos escenarios, ahora es de disfrute 100%. Creo que hace un tiempo ya que subo al escenario solamente para disfrutar. O sea, antes pensaba, ¿cómo está el bajista? ¿Cómo está este? ¿Cómo está? Que lo sigo haciendo, ¿no? Pero ya no estoy pensando en que si alguien se equivoca o no se equivoca, porque eso también me pasaba en algún momento, ¿no?
Ahora ya simplemente me subo, disfruto, me divierto. Y creo que en definitiva eso también la gente lo puede sentir, la gente se da cuenta cuando es genuino o cuando por ahí el artista también está incómodo o lo que sea. Yo lo disfruto, el show en vivo ahora hace varios años que lo vengo disfrutando a full, me encanta. Antes me ponía un poco nervioso, ahora ya me siento muy cómodo arriba del escenario. Vienen y te dicen, te cumplo el sueño de que puedas cantar con el artista que vos elijas en el escenario que quieras. ¿Qué elegirías? Luis Miguel, una, re. Un bolero con Luis Miguel vestido de traje, me encantaría cantar. ¿En serio? Sí, soy fanático. Sí. Mira vos, escenario. Me encanta. ¿Y escenario? ¿México o acá? ¿Acapulco o el Luna Park? Y yo prefiero Luna Park, por ejemplo. Uh-huh. Me encantaría. Me acuerdo que Luis Miguel hacía mucho Vélez, el estadio. ¿Sí? Vélez. Algún show de Luis Miguel. Eso sería extraordinario. Me encanta, soy fanático. Y me encanta ver la versión esta de Luis Miguel, que está impecable, que llena en todos lados. Es un fenómeno único. Luis Miguel no saca una canción hace más de 5 o 6 años y sin embargo sigue siendo número uno. Es una de las giras que más recauda porque él sigue siendo, nunca se quiso ayornar a la moda. Luis Miguel impone, traspasó todo moda. Eso, impuso él su moda y hoy en día hay chicos de 16, 19, 20 años que conocen la música de Luis Miguel y Luis Miguel no sacó canciones nuevas. Conocen sus canciones viejas. Uh-huh. En el show nuevo. Entonces, como que esa reinvención que Luis Miguel siempre tiene con su serie y con todo, para mí es el artista más grande de habla hispana de todos los tiempos, sin dudas. Uh-huh. Además, los números también lo dicen. A ver, Maxi, o sea que vos no descartás que este Maxi, que hoy hace folclore, que toca huaynos, que hace sayas, en 2 años se vista de smoking y haga bolero. En realidad, yo nunca descarto la música. O sea, en todas sus expresiones. Yo, la única que por ahí no me siento muy identificado, el heavy metal. No tengo mucha pinta de metalero, digamos. Después me encanta, de hecho, nosotros cuando guitarreamos con mis amigos, tocamos de todo. O sea, pasamos de Luis Miguel, cumbia, de todo. Entonces, y a mí me encanta sinceramente cantar las canciones de Luis Miguel. No sé si, a ver, tal vez un día haga un tributo así como para sacarme las ganas, ¿viste? Eso me encantaría, pero la verdad que la música que hacemos nosotros la siento también en el alma. La música andina realmente a mí me apasiona, me apasiona. Uh-huh. de la misma manera. Entonces como que siento que yo pertenezco a toda la música. No es que digo, gracias a Dios tengo la posibilidad de tener una cierta versatilidad para cantar. Y eso depende mucho de los géneros. Puedo cantar cumbia, lo he hecho. Cantado cumbia, guainito, saya, de todo. Y la verdad que me encanta. A ver, una clásica del programa. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Dónde te ves? ¿Qué estás haciendo? Y en 10 años seguimos en gira. Seguimos. Uh-huh. De gira. Seguramente ya vamos a estar por Latinoamérica. Este fue el año que hicimos esa irrupción. ¿Maxi o Maxi y los Diableros? Ahora estoy actualmente con Diableros. Uh-huh. Estoy con Diableros, estoy 100% involucrado en ese proyecto, que es el proyecto que mueve toda mi idea, mi pasión por la música, que es el grupo que yo fundé también, ¿no? Entonces, es el grupo con el que pisé los primeros escenarios también. O sea, es volver a tus orígenes. Es volver al origen, sin dudas. El show justamente se llama El Origen, tal cual. Es lo que estamos presentando por todos lados, que vinimos tocando muchísimo. Arrancamos con la vuelta en agosto. Y ya hicimos un montón de cosas, videos, hicimos una gira de 25 días por Perú. La verdad que lo que está pasando con el grupo a nosotros nos pone muy contentos. Uh-huh. Y si vos me preguntás cómo me van 10 años, seguir girando con el grupo, sin duda, porque creo que no tiene techo. No tiene techo, sinceramente, por cómo nos fue afuera. Ahora vamos a tocar a Bolivia también. Tuvimos la posibilidad de salir del país y eso queremos hacerlo muchísimo más amplio, abrir el panorama. Vamos a ir a Chile, también nos llamaron de Ecuador, o sea, cosas muy locas que uno cuando empezó ni se imaginaba, pero sí que hoy nos hacemos cargo y trabajamos para que sucedan esas cosas. Uh-huh. Así que en 10 años espero seguir girando por toda Latinoamérica como mínimo, haciéndole precio. Me parece bien. Maxi, no estás acá en Jujuy, pero cuando
cuando venís, ¿qué es lo primero que haces? O sea, ¿qué es lo que extrañas cuando estás afuera que cuando venís es lo primero que haces? Y lo primero que extraño siempre es la familia, mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mis amigos, que siempre están apoyando, porque uh-huh. siempre han apoyado y son un pilar fundamental para que yo me pueda haber dedicado a la música tantos años, de hacerlo de una manera profesional. Siempre me ayudaron en los shows, pongamos esto, vendamos una entrada, lo que sea. Siempre me han apoyado y eso es lo que yo más extraño de Jujuy. Si bien me encanta Jujuy, me parece, no hay nada como Jujuy para mí, el lugar me refiero. Y después uh-huh. está la gente que uno ama, está acá, ¿no? Yo siento que este es mi lugar en el mundo. ¿Tu lugarcito sí, en Jujuy? Sí, sin duda, Jujuy, amo Jujuy. ¿Tu lugar en Jujuy? Sí. ¿Cuál es? Mi lugar en Jujuy, me gusta mucho ir a la casa de mi abuela, por ejemplo, en Los Perales, me encanta. Pero yo no es que tenga un lugar. Me encanta compartir los lugares con gente que yo quiero. Ah, bien. Ya sea el norte, me encanta, por ejemplo, ir, que estuvimos grabando un video. Pero me encanta compartir con la gente que quiero, en los lugares que siempre, che, vamos a comer a tal lugar que de toda la vida, esas cosas me encantan. Dale, sí. Antes del final, creo que estas cosas también te van a gustar. ¿Querés que compartamos saludos? Por supuesto que dale, sí. Dale, vamos. Me acuerdo cuando era chico y que a tu mamá le tocaba la guitarra todo el tiempo cuando estaba embarazada, y yo decía, mi sobrino va a salir un músico alucinante, ¿no? Y siempre los mejores recuerdos y de alguna manera de mi experiencia aconsejándote, llevándote de los pelos a Sabaí también alguna vez y charlando todo el tiempo y aprendiendo los dos juntos, ¿no? Y la verdad que feliz y orgulloso que sea mi sobrino, el éxito con la música que tenés, creo que la música amamos los dos y vos has podido dar un salto muy mágico con tu vida y tus cosas, así que felicidades, mi Maxi querido, y sos una persona mágica y exitosa. Te quiero un montón, mi querido Maxi. Felicitarte por todos los logros conseguidos y que este año que viene se cumplan todos tus sueños y puedas concretar esos grandes proyectos que tenés. Te mando un abrazo inmenso. Bueno, Maxi, sabes que te amo con todo mi corazón, que siempre estoy orgullosa de vos, que aprendo mucho de tu vida, de tu recorrido. Siempre vamos a estar para ayudarte, para apoyarte en tu carrera, que lo sabes, desde chiquito te acompañamos, anduvimos por todos lados, nos ha generado muchas satisfacciones y seguís haciéndolo. Sé que la vida te va a recompensar porque amas lo que haces. Sé que tu vocación por la música es desde chiquito y el amor que le pones va a tener su recompensa. Siempre lo hablamos y, bueno, orgulloso de vos. Un beso inmenso, mi amor. Beso, beso. Qué grande. Casi lagrimeo, te digo, ¿eh? Bueno, mi mamá, Alfa también, mi tío, mi viejo. Personas fundamentales, uh-huh. fundamentales, sinceramente. Alfa es uno de mis primeros grandes referentes que te contaba, de verlo tocar a él para mí era lo máximo. Entonces, además tengo una relación entrañable con él, de profundo amor y la verdad que compartimos muchísimo, somos muy, muy amigos también. Siempre nos encanta charlar tenemos muchas cosas en común. Mi viejo, mi vieja, que esto que decían, me acompañaron en todos lados, siempre lindo, apoyando. ¿No? Qué lindo. Fundamental, eso es un regalo de la vida, sinceramente. Hasta el día de hoy, siempre lo que necesito, ya por ahí tenemos la posibilidad de hacerlo todo nosotros, ¿no? Pero siempre están dando una mano, siempre están colaborando, preguntando qué hace falta. Y eso hace que uno pueda, le da más energía, sin duda. A mí me llena de energía eso también, ¿no? O sea, que la familia banque a full, como siempre, mis hermanos también, todos, toda mi familia. ¿Sí? Dicen que los artistas que se han sentado donde estás, dicen que son siempre los sponsors que no te abandonan nunca. No, eso desde ya. Sponsor, literalmente, o sea, siempre nos han dado una mano en todo. Y después esto, o sea,
así sea un festival donde hay 35.000 o un evento donde hay 60 personas, son los primeros en estar. Uh-huh. Entonces, siempre el reconocimiento es para ellos. Y esto lo digo con todo el corazón, sin ellos es imposible. Maxi, gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Te esperamos después de los boleros. Sí. Y el Hola Primavera, ¿no? Y el Hola Primavera, una nueva versión dedicada a Alfa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a seguir brillando siempre. Muchas gracias. Y a llevar un placer enorme y a toda la producción. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí con Maxi Gil. Nos encontramos mañana después de las noticias. Hasta ese momento.